Continuamos con ustedes y bueno, en esta tarde usted recordará que le hemos presentado información recientemente sobre las misiones culturales, la clausura de talleres, las muestras de trabajos y recientemente el abanderamiento de 9 misiones culturales que se encuentran instaladas en el estado de Hidalgo. Los eventos se han realizado en el municipio de Tlaxcuapan, pero ¿qué son las misiones culturales? ¿Quiénes las integran y cuál es la finalidad? Bueno, pues para ampliarnos la información sobre este tema se encuentran en el estudio Omar Vázquez Ángeles, profesor encargado del taller de herrería y mecánica automotriz, y Florencio Marañón Juárez, quien es profesor del área de carpintería. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué me puede decir? ¿Qué son estas misiones? Bueno, las misiones culturales son es un nivel de estudio por parte de la SEP, la cual se encarga de recuperar a todas las personas que en su momento no pudieron estudiar la primaria y secundaria. Se les regulariza para que ellos puedan hacer su estudio consecutivo, además de que se les imparte un oficio para que ellos puedan entrar al autoempleo, perdón, y puedan generar un ingreso extra a la familia también. ¿Quiénes las integran? Básicamente están compuestas por diversos profesores, incluso algunos de ellos tienen algunas especialidades en nutrición, en lo que es danza, bellas artes. O sea, no son profesores en realidad así como docentes, pero manejan otro tipo de especialidades y hoy día también están siendo de provecho para las personas que están registrándose en la matrícula en la institución. Actualmente se encuentran instaladas 9 misiones culturales en Hidalgo, en los municipios de Epazoyucan, Tizayucan, Apa, Mestitlán, Alfajayucan, Acatlán, Francisco y Madero, Tecozautla y Tlaxcuapan. ¿Cómo escogen en qué municipio instalar una misión o a qué se debe que estos municipios sean los beneficiados? Bueno, principalmente se hace un estudio socioeconómico. Nosotros también, a partir de marzo del año próximo, empezamos a hacer lo que es publicidad en los diferentes municipios. Se platica con el presidente municipal y la sala. Entonces, ellos toman una decisión. Nosotros tenemos un convenio en el cual ellos tienen que aportar ciertos espacios, lugares, tienen que hacer alguna publicidad para poder impartir estos cursos. Entonces, ahora sí que el primero que mande la solicitud a la Secretaría de Educación es al que se le da el recurso, pero siempre y cuando se checa primero que tenga todo lo convenido en el convenio. Ok. ¿A qué talleres dan? A lo que es carpintería, o sea, en mi caso, el caso del compañero, pues lo que es herrería, mecánica básica, reparación de motocicletas. En este caso, ¿en Tlaxcuapan solamente se dan eso? Así es, en Tlaxcuapan. No, en Tlaxcuapan se están dando más, okay, más talleres, son 7 especialidades. Ajá. Son 7, 8 especialidades, nada más que solamente contamos con 6 maestros. Ajá. Las otras 2 especialidades es porque en algunos, como en mi caso, tenemos y estamos impartiendo 2. Tenemos lo que es la educación básica, lo que es primaria, secundaria, y antes se daba alfabetización también para las personas que no sabían leer y escribir. En este momento se está dando, el profesor, él está dando lo que es un taller de música y artes plásticas, cuadros y todo eso. Tenemos lo que es la industria rural, eso se refiere a lo que es la conservación de alimentos, productos y el proceso de los alimentos. Lo que es educación familiar, la educación familiar comprende todo lo que usted tenga que hacer en su hogar. La maestra les enseña a hacer todo este tipo de cosas, como es el bordado, el deshilado, corte, confección, cocina, repostería y todo lo que se requiere en el hogar. Tenemos lo que es el taller de actividades recreativas, su nombre lo indica, ¿no? Es todo lo que es el folclor mexicano, la danza, el zumba, el acondicionamiento físico y nuestros talleres, lo que es el compañero de carpintería y un servidor que está impartiendo lo que es la soldadura y mecánica automotriz. ¿A quiénes va dirigido las misiones? A todas las personas que, principalmente a todo el público en general, que quiera aprender algún oficio, quiera desarrollar alguna habilidad, pero principalmente a los niños que no tuvieron oportunidad de hacer la primaria. Se inicia desde una edad de los 13 años.
ellos pueden hacer la primaria en un año y entrar directamente a la secundaria, una secundaria regular. En el caso de alguien que no pudo hacer la secundaria, se inicia desde los 15 años, hace su secundaria también en un año y puede entrar a lo que es un bachillerato, una prepa o al estudio consecutivo. Y a las personas que también deseen hacer este tipo de estudios o de iniciar un estudio, pues lo pueden hacer lo que es la primaria y secundaria abierto. Al terminar los talleres, ¿los beneficiarios tienen algún tipo de apoyo para emprender algún negocio? Bueno, el apoyo se les da durante todo el ciclo escolar. El taller dura lo que es un ciclo escolar. Trabajamos con el calendario de lo que es la secretaría y desde el momento en que ellos se inscriben, se lleva un programa para que al final del curso ellas puedan tengan la posibilidad de montar un taller, pero es en el transcurso del ciclo escolar. Ajá. Se les ha asesorado incluso en otros municipios que hemos tenido la fortuna de participar, se les ha asesorado también para que puedan canalizarse en un proyecto productivo, básicamente para cuando ya estemos en vísperas prácticamente de terminar el ciclo escolar o el curso, o que el alumno ya cuente con las aptitudes necesarias para poder desenvolverse en los ámbitos de los diferentes talleres que oferta lo que es la institución. Entonces se canalizan con lo que es presidencia municipal o desarrollo social para que ellos puedan ejercer ese ámbito y puedan ser beneficiados con algún proyecto productivo. ¿Pueden acudir de otros municipios o solo gente de donde está instalada la misión? Lo que es la educación aquí en México, pues todos tenemos derecho de asistir a donde nosotros queramos asistir o sea más cómodos. Entonces, ahorita en Tlaxcoapan hemos estado atendiendo alumnos que viven en el estado de, bueno, que vienen del Estado de México y por necesidades económicas tienen que venir a trabajar a Tlaxcoapan, se les acepta en los talleres y cualquier persona que sea del alrededor puede asistir a los talleres. ¿Cuáles son los requisitos y cómo los contactamos? Los requisitos básicamente en este caso sería la oferta educativa para las personas que tengan mayores de 15 años, presentar lo que es el CURP amplificado al 100% en carta y dos fotos tamaño infantil. También se está pidiendo una cuota simbólica, o sea, no es forzoso, 50 pesos. Con eso se elabora un expediente en la institución y después prácticamente para lo que es la papelería. Se les entrega una credencial, la cual les puede servir, como ahorita en el periodo vacacional que ya estamos. Y si desean viajar a cualquier parte de lo que es la República Mexicana, pues lo pueden hacer obteniendo un 50% de descuento prácticamente. Bueno, pues ahí tienen la información. ¿Algo que deseen agregar? Bueno, para contactarnos tenemos una página web, la cual es la Dirección de Acciones Compensatorias del Estado de Hidalgo. Ahí estamos junto con lo que es SEDEX y Misiones Culturales. Vienen las 9 misiones, bueno, vienen arriba los botones, viene lo que es Misiones y SEDEX, después vamos a Misiones y ahí están las 9 misiones. Nosotros estamos en la número 2 y ahí pueden ver todo lo que se va haciendo a través del ciclo escolar. Pues yo agradezco mucho a Omar Vázquez Ángeles, profesor encargado del taller de herrería y mecánica automotriz, y Florencio Marañón Juárez, profesor del área de carpintería. Muchísimas gracias.